bien con gozo, vamos a abrir nuestros corazones. Miren, hoy, puedes tocar hacer una melodía, hermano, por favor. Hoy en casa, pues he estado viendo lo que han hecho estos jóvenes, la testificación que han tenido en Bilbao. Y he dicho, ay, ahí tenía que estar yo también, hombre. Porque he visto tanto gozo, tanto alegría en ellos. Porque cuando el hombre y la mujer, hermanas, hermanos, por favor, escuchen, hacemos la voluntad de Dios, hay una alegría inmensa en el corazón. Hay una bendición inmensa. Y de verdad que me he llenado de Dios, aún por la televisión, viéndolo con él. Pero me he llenado de Dios. Y he pensado, he estado, y he dicho, pues, oye, qué bueno sería que los hermanos nos contarían algo. Que nos cuenten los jóvenes, que suban y que digan qué experiencia hay y el beneficio que les ha traído a ellos. Amén. Entonces, ha sido de Dios porque se le ha dicho a mi hermano Ramón y mi hermano, ¡ay, qué bien! Y todos bien. Pues hoy vamos a dejar a la juventud, ¿no? Que ellos administren y que digan lo que han sentido. Y que nos motive a nosotros, hermano. Que nos motive a nosotros a orar por las almas perdidas. Déjenme decirles algo. Somos muy egoístas. Todo para mí, todo para mí. Las bendiciones para mí. Pero que hay un mundo ahí fuera que necesita de Dios. Necesita de usted. Necesita de mi persona. No seamos egoístas. Prediquemos el Evangelio. No hace falta un púlpito, no hace falta nada, hace falta un corazón dispuesto. Amén. Pasamos el servicio de ofrenda, hermano, y ya vamos a dejar al hermano Ramón que él administre conforme ellos lo vean. Amén. Venga, un aplauso para nuestro Dios. No te olvides de aplaudir a Dios. Pues el trabajo que estamos haciendo los jóvenes, digo estamos haciendo porque estamos colaborando todos. Y claro, yo estoy intentando poder expresar bien el momento en el que nos encontramos antes de darles entrada a ellos, y estoy buscando en la palabra y he encontrado un versículo, un rótulo muy pequeñito que está en el Evangelio de Lucas, que lo he compartido con los jóvenes y me gustaría también compartirles el versículo. Va a ser rápido, no voy a estar ni 5 minutos, pero es para ponerles en situación. Está en el Evangelio de Lucas y es la ofrenda de la viuda. Nosotros antes, los jóvenes, éramos un grupo que cuando empezábamos, la verdad es que nunca creí que fuéramos tantos. Casi éramos 30 jóvenes. Muchos. No sabemos de dónde salían tantos jóvenes porque en los cultos no había ni uno. Pero el Señor era el que nos iba trayendo. Pasado el tiempo, hemos ido haciendo cosas para el Señor. Hemos seguido trabajando y colaborando, pero nos hemos visto también reducidos y hemos pasado a ser pues una media de entre 10 y 15 jóvenes, que no está nada mal también. Bien. Quizás hemos perdido la cantidad, pero hemos aumentado muchísimo la calidad. Es así lo que expresa también este versículo, que dice que estaba el Señor frente al arca de las ofrendas y veía cómo los ricos ofrendaban mucho, pero también veía cómo una pobre viuda ofrendaba. Dice la palabra del Señor que los ricos de sus riquezas echaban mucho, pero ellos daban las sobras. En cambio, una pobre viuda fue allí y echó simplemente 2 blancas. Para que se hagan una idea, 2 blancas representan aproximadamente hoy en día apenas unos 40 o 50 céntimos, que no es nada, pero esa fue la ofrenda que levantó al Señor y le hizo enseñar a sus discípulos y decir: en verdad, esta mujer ha echado mucho más
que todos los demás. Porque los ricos, de la abundancia que tenían, echaban lo que les sobraba. Pero ellos, en este caso los jóvenes, al igual que aquella pobre viuda, de su sustento echó todo. Yo creo que se ha levantado una generación de jóvenes con una calidad suficiente como para entregar sus vidas al Señor por completo. Que han entendido que más importante que las cosas de este mundo es entregar su vida al Señor. Y prueba de ello es que ya tenemos muchos de ellos bautizados. Y aún queda más por bautizar. Amén. Y lo mejor de todo, lo que nos gozamos, es que sabemos que el Señor va a traer aún a más. Amén. Aleluya. Me da pena, hermanicos, también que hay algún joven más que me hubiera gustado que estuviera con nosotros, que se le echa de menos. Pero igualmente vamos a disfrutar todos juntos. Amén. Lo que tenemos pensado hacer hoy es compartir las experiencias, como bien ha dicho el siervo del Señor, de lo que supuso aquel día. Y luego, si lo ve bien también, finalizar con una alabanza para que sepan que va en un coro de jóvenes que se está fraguando y que viene a estar activo. ¡Amén! ¡Aleluya! Así que no voy a robar más tiempo, amén. Voy a dejar a nuestro hermano Paulino que sea el primero. Un aplauso más. Nos ha dicho Ramón que subiríamos a contar un poco nuestra experiencia. Yo contar tres cosas que sentí ese día. Lo primero, que me la gocé siendo parte de ese grupo de jóvenes ahí preparadines, todos como fieras, con una ilusión inmensa. Unos fueron en metro, otros fuimos en coche, pero todos nos reunimos en un mismo lugar. Fuimos los primeros jóvenes en llegar después de los que eran de la organización. Y me sentí muy bien ver a todos mis hermanos siendo parte de algo que yo no he vivido, igual otros lo han vivido, pero yo no lo había vivido, y era algo, pues que hablándolo con la gente de ahí decía, qué alegría que seamos parte de Luchana, que sepáis que Luchana estamos aquí, que tenéis que juntar con Luchana y que estamos para lo que necesitéis. Luego sentí tres cosas cuando estuve evangelizando o dando los panfletos, que era algo que nunca había hecho en mi vida. Y sentí tres cosas, hermanos. Una, la gente tan necesitada que hay en la calle. Noté tres cosas. Las necesidades que hay en la calle, que nos daban las gracias. Gracias. Voy a intentar ir. Qué bien me has hecho. Con un simple mensaje de Dios te ama, nunca es tarde, Dios perdona tus pecados. Frases que igual no les damos importancia, pero la gente se le gozaba cuando nos veían tocando esto. También vi mucha incredulidad. Mucha incredulidad. Incluso tengo una anécdota de una jamba que me dio entre coraje, pena y de todo. Es una mezcla de sentimientos, porque yo le saludaba diciéndole, buenas tardes, Dios te bendiga. Buenas tardes, Dios te bendiga. Y cuando fui a decirle, buenas tardes, Dios te bendiga, pues soltó el comentario de, apártate de aquí, no sé qué, que eso es una... Sois una secta, dejadme en paz. Y yo digo, si me ve saliendo detrás de la jamba, ¿no? Que no, hombre, por favor, que Dios la ama, que nunca es tarde, que nunca no. Venga, sé que quiero hablarle de Dios. Y me di cuenta de que hay mucha gente que todavía no cree en Dios. Y también sentí el tiempo que yo he perdido en este tiempo, porque hay que estar muy preparado para estar en la calle. Muy, muy, muy preparado. Es difícil estar aquí predicando, pero predicar en la calle te encuentras con personas que te hacen muchas preguntas raras. Y hilando esto, me encontré con un señor que estaba por allí, que estaba en un semáforo con mi amigo David, el Salao, que vino aquí a predicarnos, que le mando un saludo desde aquí. Estamos en el semáforo y nos dice, ¿qué estáis haciendo aquí? A nosotros dos.
no sabía que éramos de ahí, pero era como que se puso detrás nuestro. ¿Qué están haciendo aquí? Pues le explicamos, es un evento evangélico, para testificar de que Dios existe y tal. Nos ponemos a hablar con él. Un ingeniero. Todas las teorías habidas y por haber de que Dios no existe. El salado la gozó. La gozó porque está conmigo. Pues yo estuve 45 minutos con él. El salado estuvo una hora y cuarto pasadas. Pues yo tuve que marcharme con los jóvenes de luchar. Y empiezo a escucharle, y empiezo a escucharle, y empiezo a escucharle. Teoría, 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 teoría. Un combate de boxeo. Pues yo le dije a este joven, porque tenía unos 32 años, digo, que sepas que me has fortalecido mi fe. Porque me has dicho tantas teorías y ninguna de ellas... Es que ni él mismo se ponía de acuerdo con lo que me estaba diciendo. Me confirmó que la única verdad es Cristo. ¡Amén! Y me di cuenta de las fatigas que nos estaba pasando intentando crear duda en nosotros. Y ya se quedaba pensando, pero a ver cuál os cuento ahora. Porque no, que no me cuentes más. Que me estás contando todas y ninguna tiene sentido de lo que tú me estás diciendo. Fue una aventura esa evangelización. Yo me perdí medio culto, pero creo que mi día estaba para ver lo que hay en la calle. Mi experiencia fue con ese señor que fui a por un agua y en un semáforo me lo encontré junto con mi compañero David. Y simplemente decirles en Marcos 16:13, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Creo, hermanos, que estamos listos. No, perdón, no estamos listos, sino que tenemos que prepararnos para confirmar este versículo. Tenemos mucha gente que nos necesita. Tenemos mucha gente que todavía no conoce a Dios. Y jóvenes, tenemos que prepararnos mucho, porque esto no es fácil. Hay que aprender mucho. Pero como ha dicho nuestro compañero Ramón, nuestro hermano Ramón, estamos en ello. Estamos con muchas ganas, sobre todo de aprender. Y oye, pues el futuro solamente lo sabe Dios. Así que fue una experiencia de maravilla, me la gocé. Y que Dios le bendiga. No pude estar repartiendo folletos con los hermanos, pero sí pude estar en el culto, en la predicación y en las alabanzas con el David de Chocorro. Y la experiencia personal es que me di cuenta de lo importante que son estos cultos. Al igual que mi hermano Pau, creo que es súper importante que nosotros que conocemos la verdad demos luz a los que han quedado en tinieblas. Además de ser importante, creo que es una responsabilidad. Porque decir que aquí que Dios vive y Cristo vive, que resucitó, es muy fácil decirlo. Pero decirlo fuera es difícil. Porque la gente, como ha dicho el hermano Pau, contradice. Es verdad que cada uno de nosotros teníamos nuestras cosas en mente. Igual íbamos ese día, pues, con preocupaciones, con tristezas, con cosas que teníamos pensadas hacer, y hemos dejado nuestras prioridades de hacer en nuestra casa para ir a predicar el Evangelio. ¡Gloria! Dice su palabra. Creo que los jóvenes de Luchana hemos aprendido, porque se nos ha grabado a fuego en el corazón, que las prioridades son primero las de Dios, primero su voluntad, y los segundos son nuestros quehaceres. También me di cuenta de que se cumple la palabra del Señor. Hay un versículo que dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No nos damos cuenta de la importancia que tenemos cada uno. Nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar son testimonio de Cristo en nuestra persona. Como cuando paseaba a Pedro y les dijo: tú eres de Cristo, eres uno de ellos, porque andas como Él, porque hablas como Él, porque tu forma de caminar es como Él. ¡Qué
Es súper importante que nosotros tengamos esa andar, ese caminar, esa forma de hablar para que nos distinga y seamos capaces de arrojar luz a las tinieblas. Pero más importante que eso es lo que sucede en el cielo cuando una persona vuelve arrepentida de su mal. Dice la palabra del Señor: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos justos que necesitan. Lo importante es que se hizo ese día fiesta en el cielo. Y nosotros dejamos nuestras prioridades para hacer la voluntad del Padre y que Cristo dio luz a los que andaban en tinieblas. Y para mí, hermanos,
fue un día inolvidable, fue un día especial en el cual nunca se me olvidará. Pues para mí, hermanos, era mi primera vez en el cual testificaba a la gente que no tenía la semilla de Dios en su corazón. Porque sí he hablado a gente que igual venía al culto, por un tiempo se desanimaba, pero hablar a gente que no conoce al Señor nunca lo había hecho. Y la verdad que fue un día muy bendecido en el cual nunca se me va a olvidar. Amén. Cuando repartía los conceptos y decía Dios te ama, Dios te ama, mi corazón se llenaba de satisfacción. En el cual había gente que se lo dabas y te daban una sonrisa, te decían gracias. Pero también había gente en el cual que, por ejemplo, a mí me tocó una persona que me dijo que era evangelista, pero que había sentido, que había notado que la Biblia estaba exenta, que estaba mal hecha, que tenía muchos errores. Y yo en ese momento le dije que el creador de la Biblia fue Dios, y como Dios es perfecto, Dios fue el que reveló a los escritores para que, al igual que él quisiera que así estuviera escrita, así lo hicieran los escritores, y le dije pues que estaba exenta de errores. Y la verdad que fue un día inolvidable. Luego, hermanos, al comenzar el culto, se sintió como el Señor estaba desde el principio, amén, en el cual una mujer se entregó al Señor. Y tengo que decirles, como dice en Mateo 16:15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En esta tarde les animo a cuando estén trabajando, comprando, que digan un Dios te ama. Un Dios está contigo. Y les animo porque debemos de marcar la diferencia. Porque Dios nos ha llamado a ser luz de este mundo. Amén. Por eso les animo a que seamos luz, a que por nuestras acciones vean que el Señor está con nosotros. Amén. Porque es fácil ser luz en la iglesia, porque luz, donde todo es luz, es fácil. Pero ser luz en este mundo de tinieblas, donde usted es el que tiene que marcar la diferencia, es difícil. Por eso les animo a que lo que Dios ha puesto en su corazón se lo den a los demás. Amén. Que Dios les bendiga mucho. ¿Sí? Amén. Bueno, hermanos, os quería comentar un poco mi experiencia evangelizando las calles. Y la verdad que se sintió a Dios. Amén. Ese día fue un día muy especial para la juventud de Luchana. Amén. Porque, como dice su palabra, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a toda gente. Y con esto os quería decir, hermanos, que tenéis que hablar de Dios a la gente, porque la gente necesita de Dios. Y la verdad que fue una gozada, porque desde el principio hasta el fin estábamos en el metro. Fuimos a Ponerlo Soa, a Hacha, 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 a Poner
una cosa espectacular, porque fue como un gozo en ella y de verdad que fue espectacular. Yo solo quería decir esto y Dios os bendiga. Bueno, pues gracias a Dios estamos por ellos, amén, que hemos tenido una muy buena experiencia y el Señor se ha querido usar de ellos, todo ha sido por misericordia, amén. Todos por gracia, dice la palabra de Dios. Si hemos recibido por gracia, tendremos que darte gracia. Amén. Y ahora, tal y como estamos, con reverencia, vamos a apagar un momentico las luces. Y vamos a dejar que los jóvenes pasen para aquí de delante. Y vamos a gozarnos con la alabanza que van a cantar para el Señor. Porque cantan para el Señor, no cantan para lucirse, sino que cantan para dar la gloria a Dios y para edificarnos a todos nosotros. Quiero que sepas que te quiero con el alma, Padre bueno, que sepas que te adoro. Yeah.
Dios hace las cosas, me hubiera gustado que hubiera habido toda la gente para que hubieran escuchado estos testimonios. Porque creo que nos hemos olvidado de testificar y es algo que tenemos que hacer. Yo en ese aspecto he tenido muchas experiencias porque me ha gustado muchísimo. Yo desde que me convertí sin experiencia y sin nada me tiré a la calle con folletos, con todo, y me encontré con personas que me recibían y otros me pegaban. Pero así. O sea, estaba en una acera y estaba testificando y vino uno como un fiera por mí. Pero a pegarme, dije, ¿qué? Tranquilo. En el nombre del Señor. Pero bueno, voy a contar una experiencia, ¿vale? A mí me hizo mucho bien, don Ramón. Yo resulta que recién convertido y tenía un anhelo, porque es que yo tenía una carga por las almas perdidas que era impresionante. A mí me veían por una acera y se marchaban por otra, porque al que cogía le mandaba, hablando del Señor. Era increíble. Y me pongo en el mercadillo, hermano, me pongo en el mercadillo, había uno que le conocía, empecé a testificarle y a darle la tarde, la mañana, porque cada vez que le cogía, pero bueno, una vez estoy ahí, vamos a tomar café, venga, estamos y empiezo a hablar, y ahora se queda así mirándome, callado. Yo veo que la palabra le está llegando, porque es, aunque no sabía, pero Dios me estaba hablando. Amén. El Espíritu Santo me estaba hablando. Y ahora yo digo, Dios mío, ¿cómo haría yo para decirle que es Dios que me está hablando y que lo que le estoy diciendo no es mío, es Dios? Amén. Y ahora me corta, me para y me dice, mira lo que te digo, no creo en Dios, pero si existe Dios, está dentro de ti. Porque lo que me estás diciendo, a mi mujer se lo he dicho y tú me lo estás descubriendo. ¡Aleluya! ¡Qué cosa, verdad! Me quedé impresionado. Ahora, más impresionado porque resulta que estoy en un bar y todos me hicieron un corro, me miraron todos escuchándome. Yo que veo eso, cogí y me marché. El no tener experiencia. Ahí pues, tuve temor, mal. Pero son cosas que se te quedan grabadas. Porque Dios necesita corazones dispuestos. Yo he testificado a los testigos de Jehová, me liaba con ellos. Les he metido hasta en casa. Una vez el pastor me iba a entrar, porque les metía a casa para y me gustaba desenvolver. Así que nada, ánimo. Amén. Ánimo. Y hermana también, ánimo. Hay que testificar, hay que decirle a la señora, Cristo os ama. Amén. Ama a Cristo, que es que va a venir el Señor. Va a venir el Señor. Amén. Y contra más gente se convierta, amén, más va a ir con Él. Amén. Amén. Creo que los textos que están escritos en la palabra es eso, de que somos la luz del mundo. Amén. No apaguemos la luz, por favor. Somos la luz del mundo. Amén. Tenemos que dar luz en el nombre del, amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues hasta aquí está contigo, hermana. Amén. Yo he disfrutado. Amén. De verdad que cantando, hermano Ramos, son fieras. Fieras, qué bien, qué bien. De verdad que me habéis hecho mucho bien. Pero que mucho bien. Amén. Bueno, decirles que mi hermano Moisés me ha llamado y que no podía venir porque tenía que cambiar aceite a la furgoneta. Y digo, bueno, no te preocupes, que ya lo digo. Y decirles también que ya el jueves, Dios mediante, que estaba hablando con el pastor, pues ya está con nosotros. Y ya está aquí el pastor. Amén. Amén. Y nada, el culto hasta jueves. Por dos días, pues hoy. Creo que es un privilegio. Amén. Un privilegio venir a los cultos y adorar a Dios. Nos ponemos de pies. Y hoy ha sido un culto de gloria. Amén. Amén. ¿Cuánto ha salido ofrenda? 32 euros para la gloria de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a dar gracias por este maravilloso culto. Hermano Fernando, por favor, da gracias por este culto. Gracias, Cristiano. Queremos las gracias por la vida que tú nos estás dando, Señor. Sí.
Porque venimos gozosos, alegres, bendecidos por ti, Señor mío. Venimos a un sitio que es el estado de tus pies, Padre. Venimos a adorarte y a alabar tu santo nombre. Porque tú eres el merecedor de todos los privilegios que tienen nuestras vidas, Señor mío. Gracias. Gracias porque tú has glorificado este lugar. Te doy muchas gracias, Padre, por el trabajo que están haciendo con esta juventud. Amén. Ese trabajo que necesitamos para que van a ser servidores de Jesús. Amén. Queremos que tú obres, que estás obrando en ellos, Padre. Amén. Se ve. Ay, que se ve que estás tú con ellos, Padre. Amén. Queremos llegar, Padre. Ay, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta vida que tú nos estás dando. Ay, ese camino que tú nos has puesto en nuestros días, Padre. Esa luz del mundo que seamos, Señor mío. Gracias. Bendice al pastor, Padre. A tus siervos. A tu iglesia, Padre. A todos, Padre mío, que no se pierdan, mi Padre. Darles conocimiento de ti a todos que no te oyen, no te ven, ni te conocen, Padre mío. Gracias por todo, hermano.